venganza. ¿Tanto me odias a mí, vos? Tanto como vos a mí. No, yo te amo. Yo no te odio. No seas perverso, cínico. Te vas a arrepentir tanto de haberme humillado de esta manera. No seas necia, me tenés que creer. ¿Necia me decís a mí? No, no. No sé lo que estoy diciendo. Yo necesito que me creas, que no pienses que esto fue un plan macabro y generó todo este equívoco. Porque no es. El senador Aramburú te ama. No apague, yo creo que tendríamos que ver esta entrevista porque se van a sacar chispas, va a estar buena. Si encendés el televisor, te echo. Mejor retírate en este momento, por favor. Sí. ¿Qué pasó, Miranda? Y ganó el candidato que yo le señalé. ¿Y entonces por qué lo que pasó? ¿Por qué? Me equivoco, fue haberte conocido. Esta chica necesita sexo, mira. No, Tomás. Está fascinado con vos, Aramburú. ¿Pero qué es todo esto del puzzle? Ah, esto es una carta de triunfo, gracias a Tomás. Fue un plan magnífico. Cuando me enteré de lo que pasó, le mandé el rompecabezas con la Catedral de San Carlos. Yo me acordé de la afición de este hombre. Este hombre tiene una pasión por la conservación de los edificios antiguos. Encima, la Catedral de San Carlos, un proyecto del abuelo. ¿Por qué pasó esto con Andrada? Bueno, mi trabajo terminaba antes que eso. ¿Y dónde exactamente? ¿Arreglando por detrás con Mega News? No son justas estas acusaciones. Yo no tengo nada que ver con los contactos entre Franco y Aramburú. ¿Y por qué se desarrollaron esos contactos? ¿Quién iba a ser el perdedor? Mi parte del trabajo lo cumplí sin traicionar a nadie. Digamos, estaban convencidos de que el ganador estaba entre estos dos candidatos. Los Pels, tanto él como la esposa, estuvieron vendiendo estos candidatos hasta último momento. Una vez que está convencido de que vos apostaste siempre a su campaña, a favor de él, y por eso te adelantaste con el rompecabezas, nos estábamos hundiendo y Tomás nos salva. ¡Qué salvada, hermano! Bueno, tenemos que fijar fecha para la entrevista, ¿eh? Hay que arreglarlo. Aunque hay alguien que está un poquitito más ansiosa que nosotros esperando eso. Ahí está. No. Yo quiero lo que me corresponde. Yo también quiero lo que me corresponde. Y me estoy quedando sin nada. Bueno, pero ese no es mi problema. O sea, resolvamos mi pago. Mire, Miranda, a mí me parece que dadas las circunstancias, usted con lo que cobró, ya cobró. Yo cobré la mitad de lo pautado. Sí, que no era poco. Bueno, mi trabajo, que era venderle carne podrida a Franco. Sí. Y lo hice. Sí. ¿Cierto? Entonces usted me tiene que pagar el dinero que me debe, porque si no, yo voy a ir y le voy a decir la verdad a Franco. No lo quiero ver nunca más, Miranda, porque si no, sí que va a cobrar. Retírese. No sea tarambana, hombre. ¿Qué se va a poner a contar? Estamos entre caballeros. Por favor, una millonada es esto. Vamos a ganar un montón de dinero gracias a Tomás. Los anunciantes llaman cada vez más. Y la carita de entusiasmo no la vas a poner. Va a estar todo el mundo mirándote. Vas a hacer noticia otra vez. Bueno, justamente de eso le quería hablar, Franco. No pidas aumento. Por contrato estás inhabilitado para pedir aumento. No se trata de plata. Se trata de sol. Si venís a humillarme, Diego, te pido, por favor, déjame sola llorar en mi soledad. No vengo a humillarte. Vengo a ver si vos no estuviste haciendo eso conmigo. Si no te estuviste riendo de mí escondidas. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Que escuché toda la conversación que tuviste recién con Martín. Yo con Martín no hablo, él monologa. Te voy a pedir, por favor, que no te evadas, ¿ok? ¿Que me evada de qué? ¿Es gay o no es gay? ¿Qué pasa ahora con Jorge? Y yo a ella le prometí la entrevista con el candidato ganador. No. Sí. No. Sí. No. Le prometiste si ganaba Gutiérrez o Fernández y ganó Aramburú. Bueno, pero de todas maneras quiero que ella sea la que lo entreviste. Pero vos estás loco. Esa entrevista es un compromiso asumido. ¿Qué sé yo? ¿Es gay o no es gay? Te lo estoy preguntando así de clarito. Contéstame, por favor. No lo sé. No es mi problema. No, bueno, pero el mío sí. ¿Y qué te modifica? ¿En qué me modifica? Que no es lo mismo haber dejado todo este tiempo a mi novia con un tipo
que dice que es gay y no es gay y se aprovecha de esta situación para tener un romance con ella. No es lo mismo. Pero vos, ¿escuchás lo que estás diciendo? Sí, que escucho perfectamente. ¿Por qué no pensás un poco? Pienso y sé perfectamente lo que estoy... Estamos casados legalmente. Este senador aceptó la nota con vos. No se lo puede desairear. Pero yo puedo hablar con él y convencerlo, Frank. Pero no vas a hablar con nadie, vos. No creo que se ofenda. Está la promoción hecha al aire sobre esta nota. A ver si me interpreta, Franco. Sol tiene un estudio minucioso de cada candidato. Ella se sumerge en la vida política y seduce a través de su figura. Gonzalito, tu fuerte es hacer del desconocimiento un acto espontáneo. Sí, sí, pero estoy hablando más seriamente, ¿no? Bueno, este tipo era un tapado. De este tipo nadie sabía absolutamente nada. Por eso es más noticia, porque ganó. Entonces, pregunta desde la inocencia y va a ser un golazo. Ahora, si este tipo es un tapado, yo no lo puedo dejar colgado. Está bien, seguí con todo tu cuentito de que están casados. Pero a mí no me van a tomar por estúpido. Pero no, Diego, no entiendo cómo estás pensando. ¿Vos qué te pensás? Que yo invento que él es gay, pero estoy casada y a la vez lo oculto, sí, para poder tener eso, un, sí, romance. Sí, todo eso. ¿Sabés qué es lo que pienso? Mira, te lo voy a decir muy fácil. Pienso que él sigue con Tomás, porque por Franco, porque así sacan muchos beneficios, ¿no? Es así de fácil. ¿Qué sé yo? Obvio, ¿qué sí? Cuando se cansó de toda esta intriga, de toda esta mentira, él se iba a ir a M Noticias. ¿Y qué te pensás? ¿Que yo soy su cómplice? Sí, vos te ibas a ir con él. Así de fácil. Diego. Diego, ¿qué? Por favor. Por favor. Basta. Esto no lo puedo soportar. Andate. Te parece mucho la verdad, ¿no? Es que no es la verdad. No, está bien, yo me voy. Pero ¿sabes qué? La voy a descubrir toda. Toda. Por favor, vos ves conspiraciones por todas partes. Sí, vos me querés tomar por idiota. Pero no. ¿Ah, no? Andate ya. Y ya que sos tan amigo de él, sí, pregúntale vos si es gay o no es gay. Tu bebé gatea para atrás, vomita color blanco, grita desaforadamente y pareciera que hablara en otros idiomas. Parece poseído por un demonio. Tranquila, mamá, no llames un exorcista. Nosotros tenemos la solución. Porque en definitiva, él es un bebé. Y es normal. No te preocupes más, mamá. Es un bebé y los bebés aprenden. Pero vos vas a poder evacuar todas tus dudas porque ya salió Él es mi bebé. ¡Él es mi bebé! Las 10 preguntas que tu pediatra no va a querer contestar. El bebé más canchero de Plaza Ituzaingó. Canciones de cuna para que se callen y duerman. Curso rápido y fácil de cómo cambiar a tu bebé si se corta la luz. Porque ellos no entienden de eso. Mamá, decile chau a la angustia de no saber por qué llora tu hijo. Con él es mi bebé, ya no está más sola. Es así, mamá. Ya no estás más sola. Pasa a buscarlo por el puesto de diario más cercano. Él es mi bebé a solo 10,50. Con esta entrega te regalamos un babero metal. Bueno, antes de despedirnos, senador, no quería dejar de agradecerle este gesto enorme que ha tenido hacia mi persona, concediéndome esta entrevista exclusiva. Bueno, realmente el placer ha sido mío, porque realmente me sentí muy cómodo. ¿Así se lo notó? ¿Se lo vio? Se lo vivió. Sí, sí. Y me llaman cualquier cosa que necesite que esté de nuevo con ustedes, me llaman. Así será. Usted lo vio al senador Aramburú en exclusiva en Mega News. Ya volvemos. No me deje. Qué buena pregunta que me hicieron, Román. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, le agradezco. No. Senador, permítame, lo felicito, ¿eh? Y de verdad, usted tiene un carisma que se comprende porque el pueblo lo apoyó en toda su campaña. Bueno, realmente le agradezco los elogios, pero todo el mérito fue la entrevista al señor Pérez. Me hizo sentir muy bien durante toda la entrevista, las preguntas muy buenas. Era la intención, ¿no? Seguramente es así. Pérez es lo mejor que tenemos como entrevistador. Y no me estoy refiriendo a Mega News, estoy hablando de como país, sí, es lo sí, mejor que tenemos. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno,
Senador Aramburú, ahora sí lo tengo que despedir porque tengo otras entrevistas que tengo que diagramar y planear. Le agradezco muchísimo y aparte no le sigo robando su tiempo. No, por favor. Muchas gracias. No, un gusto. Chao, Franco. Senador, mire, con el apoyo de Pels y de todo Mega News, a mí no me cabe duda que usted va a tener una carrera política extraordinaria. Bueno, le agradezco. Nosotros lo apoyamos y llegado el caso, usted me comprende. Perfectamente. Siempre quedo mal parado. O tratando de hacer el bien, o no haciendo nada. El punto es que pareciera que estoy todo el tiempo en contra de Sol. ¿Viste? Lo que es el poder de las manualidades, ¿no? Porque uno es un estúpido, va viendo por dónde y termina regalándole un rompecabezas y que se complace a cambio un senador. No, yo no compré nada. Puede ser que te dé alguna ayudita, algo. No pienso pedirle ninguna ayudita a nadie. Y menos lo vas a hacer vos invocando mi nombre, ¿okay? No, jamás lo voy a invocar. Voy a invocar al de tu hermano, eso sí. ¡Es un chiste! Bueno, ¿qué tenés para decir ahora? Yo también le gané a Núñez. ¡Upa! No hay momento de festejar logros personales. Todos ganamos. ¿De qué hablan, che? ¿Eh? ¿De qué hablan? Brindemos. Es una gran alegría esto de estar todos bien, alegres, celebrando juntos. Alegría es el contacto influyente que tenemos en el Senado. Perdón, eso es alegría. Yo creo que vos tendrías que dedicarte a la política. Podría ser, pero ¿quién se ocupa de Carlos? Yo, por supuesto. ¿Vos no te das cuenta cómo estoy? Sol me odia. Hola. Sí. Me odia. No te odia, es un momento difícil que tienen que justamente ir cruzando estos obstáculos, sorteándolos. Tiene constantemente el amor, sucede eso, es así. ¿Obstáculos? Sí. Camiones mineros tengo que trepar. Me parece que te buscan en el control. Te buscan en el control. ¿A mí? Estoy segura que te buscan en el control. Ok. Hasta luego. Llámala Núñez. Me lo merezco. Y encima Sol no sabe quién soy. Y cada vez me odia más. Y yo la amo más. Bueno, pero estate contento. Pensá en tu hermano. Ahora tenés a tu hermano. Mirá, sí, qué bueno. Sí, que justamente no sé dónde lo tienen guardado, porque ahora no está más en el lugar que estaba. Bueno, pero... La parte buena de todo esto es que pudiste... ¿Qué hiciste? ¿Qué? Lograste que se una nuevamente Tomás con Martín. Están en su mejor momento. Fíjate que toda buena noticia también tiene su costado trágico. Porque ahora Tomás, con todo lo que pasó con la catedral, con el puzzle, sí, le va a dar un ataque de amor conmigo. Y me va a querer comer. Sí. Con una ciabatta, sí, queso, cebolla y una guarnición de verdes. Decime, ¿de qué me disfrazo? Querida. Sos un ladrón, Franco, sos un ladrón. Vos sabías perfectamente que el senador lo tenía yo. El que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Pero vos hablas de eso, que le enseñás a ser ladrón a todos los que tenés alrededor, porque yo no era ninguna ladrona y con vos me convertí en lo que soy. Ah, no justifiques tus fracasos en nombre de una ética que jamás tuviste. No te preocupes, que el tiempo ya me va a dar la razón a mí. Es muy peligroso confiar en el tiempo. Es algo muy incierto eso. Disfrutá de tus laureles, que yo ya voy a tener otra oportunidad. ¿No sabes que a esta altura pareces el coyote y yo el correcamino? Estás muy atrás mío. No te preocupes. Yo soy una hormiguita, sigo participando. Y decirle a la corvina que tenés al lado que se acercan los pesqueros japoneses y que Amanda por la boca muere. Oferta de un TV Ad. Quiero hacerles una confesión. Hace unos meses estuve un poco preocupada. Pude notar que mi capacidad auditiva había disminuido. Tantos años trabajando con auriculares parecían finalmente complotar en mi contra. Consultamos a muchos otorrinos, ¿te acordás? ¿Cómo? Pero parecía ser la única respuesta a conseguir era la resignación. Hasta que Careless Whisper entró en nuestras vidas. ¿Me escuchás desde allí? Fuerte y claro. Obtenga su Careless Whisper llamando al número que figura en pantalla.
llegaste. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Tengo tanta sorpresa. ¿Eh? No. ¿Qué? ¿Y qué es todo ese despliegue? Ah, no, esto, trabajo y más trabajo. ¿Ah, sí? Mm. ¿Pero que es un proyecto nuevo? Ahí abajo en las elecciones se te borró la memoria. ¿Y qué? ¡Mega News Infantil! ¡Mega News Infantil! ¡Cierto! ¡Ay, lo que más espero todos los años! Sí, ajá. ¿No te acordás? Sí, sí. ¿Te acordaste? Sí, 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 me acuerdo. ¿Qué se les ocurrirá este año? Pues son tan ocurrentes con las cosas que hacen. A ver, ¿cómo terminaste vos el año pasado? ¿Cómo mejor nos callamos. No, sí. No decimos nada. ¿Te acordás? Ay, no sé, estoy tan excitado, no sé qué querrán hacer este año. ¿Vos qué crees? La verdad que no sé, pero yo ya estoy trabajando en la escenografía. ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? Bien, ¿qué tengo acá? ¿Qué pasó? News Infantil. ¿Me podés explicar de qué se trata esto, Amanda? A ver, no tengo idea de lo que... Entérate. Pero la figura del canal, la cara del evento. Bueno, ¿y qué quiero? ¿Qué tengo que hacer? Te estoy diciendo, sos la figura del canal, la cara del evento. Conducirlo. Mira, están los dos escritorios, yo quiero que en la silla de sol sí. Pongas un almohadoncito, porque esa chica se sienta tan mal, tan encorvada, no está derecha, y queda enana, y después se queja conmigo, ¿viste? Y no quiero que la diva de los noticieros esté infeliz. Ay, pero pará, Sol no es el sol que todos creemos que es. Ay, mi amor, tiene una personalidad que encandila. Estás en el equipo de las chicas vos, ¿no? No, me encantaría, pero... ¿Pero qué? No. Si vos querés, estás adentro. Pero no soy nadie, tomás que voy a hacer ahí al lado de Sol. ¿Y de qué se trata el programa, no? Todos los años... El canal colabora con una entidad de beneficencia internacional para recaudar fondos para los necesitados. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que te dije antes, conducirlo. Decirle a Charlie que te informe. No. Amanda, disculpe, perdón, ¿eh? Sí, Belacamba. Tengo todos los carteles ya que me pidió, los de Pura Natura. ¿Qué hago? Estoy apurada ahora, Belacamba. Preguntale a Charlie que él te va a decir dónde ponerlo. Sí. Permiso. Hola. ¿Qué? ¿Qué es eso? Para vos. Nada, lo vi, pensé, esto es para papá. ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, qué belleza! Muchas gracias. ¡Gracias! De nada. Bueno, ¿cómo van los preparativos? Uy, todo encaminado, todo está quedando muy bien, genial. Bueno, me alegra mucho. Tenemos que superar el rating del año pasado. El año pasado ganamos, pa. Bueno, pero hay que superarse siempre. Pero mirá, sos ambicioso. Espera, otra cosa, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde lo tienen guardado ahora? No, 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 ya sé que acá no. No es el momento. Bueno, ¿cómo? ¿Y cuándo es el momento? Yo quiero ver a mi hermano. La última vez que te metiste en eso, tu hermano terminó en serios problemas. No, estás equivocada. Acá el único que le da interés al tema de mi hermano soy yo. Habla el único. Abajo, quiero ver abajo, a mi hermano. Habla abajo. Decime, por favor. ¿Dónde está mi hermano? Si Franco se entera de la situación, de que ustedes son hermanos, es muy peligroso. ¿No sabes que sin la ambición nada de todo esto existiría? ¿Sabes eso? Pa, yo te puedo pedir un favor. ¿Vos podés poner a Marina en el equipo de las chicas? ¿Por eso es esto? No. Eso es porque te quiero. Ahora, te quiero pedir otro favor. ¿Vos podés poner a Marina? ¿Qué? Marina. Marina, ¿sabes qué pasa? Nos hicimos bastante amigochos desde que entró a trabajar acá y me ayuda un montón. Trabaja muy bien. Tomás, no es fácil eso, ¿no? Ah, pa. Vamos a ver. Decirle a la chiquita esa que venga, anda a terminar con lo tuyo. Vale. Voy a ver qué puedo hacer. Vale, gracias. Tu sala, ¿Pero por qué es peligroso, mamá? ¿Por qué es peligroso? Porque se hace un ADN de Martín. Por lo tanto, legalmente, Gonzalo Echagüe desaparece. ¿Qué? Vos vas a ser Martín Pérez toda tu vida. Tu hermano termina muerto. Y, obviamente, vos terminás en un psiquiátrico. El escribano Gómez, Martín Pérez. Escribano, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Sol Casenave. ¿Qué tal? Usted es mucho más linda personalmente.
Oh. Una belleza. Muchísimas gracias. Qué amoroso. Bueno, y por supuesto, como todos los años, la presidenta de la Fundación Feliz, Marta Bertoldi. ¿Velotti? 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 ¿Qué tal? Mi querido. Un gusto volver a verte. Igualmente. Estoy feliz. Seguro que este año tu carisma y llegada van a duplicar las cifras de recaudación del año pasado. Bueno, ojalá que así sea. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para, bueno, apoyar a esta noble causa. ¿Y de qué se trata la temática en este año? La guerra entre los sexos. ¿No es divertidísimo y original? Sí, por supuesto. Además, es mi especialidad. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Concentrémonos, porque si no, no arrancamos más. Guerra de sexos, sí. Atención, lo único que yo me voy a negar es aprenderme todos los jugadores de fútbol de Italia. A mí me cuesta mucho memorizar. No son solo los de Italia. Ya lo sé, y de Francia también. No, no, de todo el mundo. Ay, no, me va a ir pésimo con esta chica. ¿Y qué hago? Coso, me los memorizo yo. Caballeros, sepan disculparme. Están justamente interiorizándose en lo escrito. Pero quiero evacuar una curiosidad. A ver. ¿Han notado que a las mujeres, las mujeres tienen 20 maneras diferentes de decir un color? ¿Cuál? Terralova. ¿Terralova? Sí. Borravino. Sí. Obispo. Bordeaux. Rojizos. Naranjita. ¿Para qué? Para decir rosa. ¿Notás derechito? Genial. Se me queda. Bien, bien. Entonces yo lo que sí quieren puedo aprenderme son los nuevos modelos de autos, bueno, por ejemplo. Sí. Y algunos jugadores de Fórmula 1 también. ¡Ah! ¡Pará! Toma, acá tenés tu agüita. Este lo tenés que tener. Sí, este es el de la suerte. Sí. ¿Saben qué tenemos que saber que te van a preguntar? Seguro de mujeres. ¿Por qué mujeres? ¿Qué digo, mujeres? De las mujeres de todos estos que decías. Las mujeres, ¿sí? De los jugadores, todas las botineras, las conejitas, las bailarinas, todo el rubro al corrante. Chica, mirá lo que es esta chica. Todo. Aprendetelo vos, entonces, eso. Claro. Nada más. Después le decís, decime un trago, decime algunos tragos y conocen uno solo, el daiquiri de frutilla, generalmente. Che, yo quiero traer un poco de sensatez a esta mesa. Y les voy a transmitir una pregunta, un test. Acá dice, ¿cómo conquistar hombres si te da una pauta de 10 ítems? Yo pregunto, ¿las mujeres creen en esto? Pero sí, más vale, consumen cualquier cosa. Pero voy a comprar las revistas. Bueno, dale. Otro buscás por internet. No. En maquillaje hay algunas revistas también. ¿Sabés qué voy a hacer yo? Yo voy a ir al sector de deportes y me voy a fijar también algo de natación. ¿Te interesa? Sí, sí. Todos, nadadores, me parece interesante. Sí, ahora vengo. Me vas a entrar de ellos. Voy a dibujar entonces una cancha de fútbol. Así. Acá va un arco y acá hay como un redondel. ¿Qué pregunta, Leo? Yo ninguna. Bueno, ustedes que le van a preguntar, ¿qué saben? Sí. Y nada, ¿qué le van a preguntar? De moda, espectáculos, canales de televisión, ese tipo de cosas. ¿Te gusta, Nicolás? Yo no estoy hablando de mí. Estoy hablando de lo que le van a preguntar. De moda me encargo yo. Y aparte de saber, tengo tres hermanas muy hermanas. Conozco bastante. Deben estar buenas, ¿no? Ey, más respeto, Lo pido por favor. Igual con vos en el equipo vamos a estar salvados, ¿no? Porque, No digo que con vos en el equipo vamos a estar salvados porque vos como la mente femenina te es afín, digo, ¿no? Sí, a mí me encantan las mujeres. Tengo afinidad con la personalidad femenina. Sí, afinidad, por eso. Sí. Un poquito de competencia ahí, ¿no? Seguro, porque vos sos. ¿Verdad? 100%. Sí, bueno, ¿queda alguna duda? No, va, tenés que tener este, no te olvides, ¿eh? Ah, claro, este. ¿Sabes que tendrías que tener como una bandera? Totalmente, mirá, totalmente. No. Una bandera de las chicas. No, amarillo, que está así. Está bien, la verdad. Bueno, empezamos, ¿eh? Dale. Nombre a tres goleadores de la selección española que ganó la última Eurocopa. Raúl. ¿Cómo era Raúl? Casillas. Sí. Raúl Casillas y Puyol. Bien, muy bien. El ganador del torneo del Roland Garros de 2007 fue. Ay, era.
Nadal. ¡Bien! ¡Nadal! 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 ¿Te gusta Nadal? Me encanta. Ay, a mí no me gusta. ¿Vas a acordar como el chico del libro de la selva? ¿Viste? Está ahí todo salvaje. Para mí que tiene parásitos. Porque viste que está todo el tiempo que se da, que son, sí. Cuide de Tomás. Me tiene que crear Franco. No te hagas la mosquita muerta conmigo. Chiquita, yo te aviso. No te pases de lista. No estoy pasando a lista. Mira, a las que son como vos, yo las vuelo a kilómetros, ¿sabes? Tomás es un muchacho crédulo e inocente, pero eso no lo heredó de mí. Yo de crédulo e inocente no tengo un pelo. ¿Quién fue medalla de plata en las últimas Olimpiadas en salto con galocha? Ay, ¿cómo era que me dijiste? Espérate. ¿Carlos? Bien. Carlos Domínguez. ¿Carlos Domínguez? Lo tenés medio agarradito. No, no, pero esto la sabía. No, yo la sabía. ¿Cuánto mide un arco de fútbol? ¿Qué serán? No, yo tampoco sé. Espera que lo voy a cumplir. Como tres veces así, ponele... Entonces, si vos tenés muchas ganas de seguir al lado de tu querido Gonzalo, tranquilízate y no te pases de viva. No me estoy pasando de viva. ¿Cuántas veces le tengo que decir que yo estoy acá para ayudar? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién se cree que tuvo la brillante idea del rompecabezas? ¿Quién? Yo. Chiquitina, te mataste. No importa, no importa. Sigamos, porque nos van a ganar ellos. Ahí está. 11 metros, acordate. 11 jugadores, 11 metros. Ay, mi cebola. Me abre la página, no sé. Es que yo no entiendo. Ah, ¿sabes quién te puede dar el teléfono de él? ¿Quién? Dale. La revista Full Race, porque yo lo fui a maquillar. Bueno, y decime el número, dale. ¿De Full Race? Sí, no, obvio. Lo tengo en mi casa, no lo tengo acá. Ay, Daniela. No, ya sé. Ay, ¿cómo me voy a olvidar de esto? ¿Sabes lo que voy a hacer? Escúchame. Tenés que aprender esto. Asterisco, escucha, 4, 8, 4, 2, y ahora vas a ver. Escucha. Hola. Buen día, ¿qué tal? Sí, estaba necesitando el teléfono de la revista... Full Race. Carrera a full. Full Race, sí. Sí. Oh, buenísimo. A ver, decime. 4, 5, 6, 7. ¡Bárbaro! Ay, muchas gracias, Lucas. Buenísimo. Lucas, ¿ya está? No, sí, ya está. Escúchame, ¿no sabes la voz que tenía Lucas? ¡Ojo! ¿Qué? Con los que tienen buena voz por teléfono. Después son unos mamarrachos. Guarda tus palabras, que ya las vas a necesitar. No, pero no. Tal vez no va a haber puzzle que te salve. Pero que no se trata solo. La cabeza te la vas a tener que romper para ganarme. Yo mente, te voy a romper. Que va a ser humillante la derrota. Te va a quedar. No puedo hacer eso. No puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es hacer trampa, Sol. Por favor, me extraña, no hace falta que te lo diga, ¿no? Pero Sol. Es un programa de televisión. Sí, infantil. No es la elección de un presidente. Sí, no, es el infantil internacional. Y vos lo sabés muy bien. Es arriesgado, va a haber un escribano en el piso, por favor. ¿Escribano? Es el que dicen, escribano. ¿Jessica? No está Jessica, se fue. ¿Qué? Un café. ¿Puede ser que pida un café y no haya un café? Acá tenés un café, sentate tranquilo. Vení, me lo acabo de servir, vení. ¿Estás apurado? Muchísimo. No, pero que café no puede ser. ¿Decorante en el bar? Ahí está. Edulcorante, sí. Muy caballerosco, caballerosco de tu parte, realmente, ¿eh? Pero indudablemente a partir de esa actitud vos... Ahora entiendo la cantidad de mujeres que tenés y que conquistás. No solamente mujeres, ojo. Ojo al piojo. Es un tipo serio, es un tipo muy confiable y a mí me da miedo. Aparte, ¿vos sabés a mí lo que me costó estar en este lugar? Llegar a este lugar en mi profesión, que es lo más importante para mí, mi trabajo. No puedo perder, bueno, ¿entendés? Mi estatus. Sos una empleada. No, yo soy una empleada y muy importante, fundamental. Señores, también me están viendo. ¿Está mal? No. Bueno, no solamente Martín tiene adeptos varones, ¿no? ¿Está todo bien? No, está bien, sí. Las admiradoras o admiradores, no hay que discriminar, ¿no? No hay que discriminar, por eso. Yo disfruto más de tener mis chicas, ¿no? Mis admiradoras, pero cada uno. Sí, correcto. ¿Y vos qué onda?
Yo estoy en un momento así, ahora medio en baja. Ajá, pero, qué sé yo, tengo mi momento de esplendor, ¿no? Que, claro, si te ves tener tu levante, mirá, la, la elegancia, el porte, la simpatía. Lindo guacho. ¿Vos me estás seduciendo? ¿Me Nah, si me gustan las chicas. Pero te pregunto, vos, ¿qué onda? ¿Hay una onda ahí? Con Martín, por ejemplo. Si a Sol le va mal, nos va a todas mal. Bueno, eso, lo tenés que saber. Mi dignidad no cuenta en esto. Es que yo no entiendo por qué vos te querés arriesgar, Sol. No entiendo, no entiendo. Disculpame que te pregunte. Porque es una cuestión de género, corazón. Femenino, masculino. Lógico. Hay un enfrentamiento de sexos. Ajá. ¿O no lo ves? ¿Pero qué pasó? ¿Vos te peleaste con Martín? Pero, si querés, vos podés confiar en mí. Me lo podés de ninguna manera. Yo no tengo ningún problema con mi marido, que es un santo. Es una revancha que nos queremos tomar con los contra hombres. Contra todos los hombres del universo, que viven equivocados creyendo que son los dueños de la verdad. Pues no lo son. Son unos manipuladores, mentirosos, o no. Y vos lo sabés, o no. O no has sufrido más de una vez. O no te han dejado tirada más de una vez. Bueno, no sé si tirada. Basta, no me amargues más el día. No me amargues más el día, Dani. Por favor, no me recuerdes lo que no. Bueno, entonces... Por favor, bueno, sí, no sé. Yo las entiendo. Te juro, además, que yo las apoyo, pero... No sé, me parece muy arriesgado. Yo no puedo arriesgarme tanto. Están con pinches tantos tiempos. Sí, a una cosita. Somos amigos desde siempre. ¿Qué estás diciendo? No, está todo bien. Te pregunto nada más. Sí, todos somos amigos, somos simplemente amigos. Después terminan siendo pareja. Quería saber. Por ahí hay una onda. Soy bien machito yo, ¿eh? No, si nadie bien lo duda. Bien machito, ¿eh? No, pero si podés ser bien machito y que... Está todo bien. No te estoy discriminando. La verdad... ¿Te gusta lo que te gusta? Sí, pero me tienen podrido. ¿Eh? Vos, como periodista, todos los periodistas como vos van indagando, van buscando cosas. Y para que sepas una cosa, yo tengo minas en cada puerto. En todos los lugares del mundo. No lo dudo, papá. ¿Querés que te nombre? No, Cristina, tranquilo. Málaga. Todo bien. ¿Eh? Renata. Todo tranquilo. Valladolid. ¿Eh? Está todo bien. Jessica, no lo voy a tomar, ¿Pero podrido, tengo una lista así, fotos. No te pongas así, no te pongas así, está todo bien. Marla, ¿te gusta lo que te gusta? Carácter podrido. Ahí está. ¡Diego! ¡Diego! ¡Vení! ¡Vení! Hola. Hola. Perdóname, ¿estabas ocupado? Un poco, ¿qué pasa? Y quería hablar con vos. ¿Sobre? Vení. Pasá. ¿Querés tomar algo? No, te agradezco. Mira, tengo la heladerita llena. ¿Me puedes decir qué pasa? ¿Qué necesitas? Porque no entiendo. Sí. Sí. ¿Sí? Recapacité. Ah, bueno, eso me parece muy bien. Y necesario también. Sí. Vos sos necesario para mí. Vos para mí también. De verdad. Y necesito que me ayudes. En lo que sea. ¿En qué te puedo ayudar? Necesito que me ayudes en algo particular. Sí, te puedo ayudar en lo que quieras. Quiero ganar el Megaños Infantil. Sí, quiero ganar el concurso. Le quiero ganar a Martín. ¿Me vas a ayudar? Sí. Muchachos, vamos. Tenemos que estar concentrados y ganarle. ¡Claro que sí! Sí. Che, yo traté de averiguar las respuestas, pero no hubo forma. Pero vos siempre el mismo ventajista. Bueno, no suficiente. Pero, así claro. Que, vos no sé, pero nosotros sí. Es una competencia, nada más, calma. Permitime, pero no es una competencia nada más. No. Tenemos que, no podemos quedar mal, tenemos que demostrarles que somos mejor que ellas. Sí. ¡Ganar! Sí. Es como todos los años, pero por las dudas se los refresco. Pásame esa virome, por favor, Dani. ¿Se contestan preguntas del mundo femenino o masculino? ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos cómo era? Sí. Bueno, hasta que hay un ganador. Mientras pasa esto, que sería la parte entretenida, ¿no?, del programa, un grupo de telefonistas va atendiendo los distintos llamados de los espectadores para recibir las donaciones. Claro. Es muy aburrido. Mientras que nosotros entretenemos a la gente,
le vamos sacando la plata. Exactamente. Lisa y llanamente. Es una causa noble, ¿o no? Es una obvio, causa obvio que sí. Porque aparte son mujeres y son menos inteligentes que nosotros. Wow. Reconozcámoslo. Somos más. Somos superiores. Lo único que te digo es que si vamos a perder, que sea con dignidad por lo menos. Pero no va. Esto es una posibilidad. Dejen hablar a Martín. Chicos, chicos. ¿Qué? La mentalidad tiene que ser positiva. Tenemos que estar concientizados que vamos a ganar. No podemos estar pensando en que vamos a perder. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Claro que sí. Vamos a ganar. Esa es la actitud. Vamos, esa es la actitud. Buena 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 la actitud, buena la actitud, buena la actitud, buena la actitud. Ya está el temario, ya está todo, ¿eh? Ahora solamente hay que ver quién gana. Las mejores, nosotras. Las más preparadas, claro. Las que estamos imbuidas del conocimiento. Tomá, bien, estoy viendo trabajar, chicas preparándose para la competencia. Sí, bien. Sí. Les vengo a traer ayuda. ¿Qué hacen? ¿Cómo les va? ¿Qué necesitamos? Sí, va a ser parte del equipo, Marina. ¿Sabes qué pasa? Que está el equipo completo. Claro. ¿Quiénes son? Ella, ella y ella. Bueno, ahora van a ser ella, ella, ella y ella. No. Sin dramatizar, actitud positiva. Sí, claro. Voy a seguir trabajando, ustedes también, vamos. Sí, 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 totalmente. Pero esta chica no está empapada del conocimiento. No, no, no sé, yo no entiendo, no sé. Ay, tengo que ir a maquillar, chicas, ahora vengo. No es fíjese. Yo me voy a otro lado porque la verdad que no me parece un bajón. ¿Estás bien, Sol? Sí. No, no estoy bien. No está bien. Tengo por qué soportar a la chica. ¿Quién se cree que es Amanda? ¿Por qué viene y pone una persona a dedo? Totalmente, te entiendo. Con todo lo que nosotros nos esforzamos. No, sí, vos sí, no sí. Entendés. Sí, tenés razón. No, no entendés. ¿Por qué? Yo no creo que Marina sea una persona confiable. Acéptenlo, son mujeres. La mujer es limitada. La mujer a la cocina. No. Mira, mira, si yo te contesto, salís herido. ¡Qué miedo! No lo salva nadie a ustedes. No creo que sea necesario porque habiendo tanta superioridad. Mira, si te contesto, salís herido. ¡Ay, qué suerte que los encuentro a todos juntos! Tengo algunas novedades para dar. Sí. Queda claro que el objetivo es lograr la mayor cantidad de llamados posibles. ¿Por qué? Cada llamado significa una donación. El escribano... Doy fe. Va a estar a lo largo de toda la transmisión asegurándose que todo sea transparente. Y para hacer las cosas incluso más cristalinas, voy a ser yo quien conduzca y haga las preguntas. Quizás pensarán que no es lo más habitual, pero es a lo que estamos acostumbrados en la asociación. Llevamos muchos años de trayectoria y no querríamos que por algún malentendido o algún procedimiento poco claro, nuestro buen nombre quedara... Sí, sí, está clarísimo y así será. ¿No? Sí, sí, que así sea. No, a ver, pará, ponelo derecho. El nene carenciado de la izquierda tiene que estar igual que el nene carenciado de la derecha. Igualdad, ¿eh? Igualdad, igualité, fraternité. Vamos, vení conmigo. Nacho, ¿no lo viste a Diego? Sí, está viniendo, pero está llegando tarde. Siempre hace lo mismo, ¿pero es cómo un mercachifle. Bueno, pero tendría que estar Sol, llegando. Sí, Sol, decime, ¿que no está con vos? Ay, no, tendría que estar llegando ya. ¿Dónde está Sol? Sol, ¿dónde está Sol? A ver, habla. Hola. Hola, 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 hola. Perfecto, a ver, habla. Dale. Hola, ¿eh? Hola. ¿Te escuchas bien ahí? Sí, te escucho, pero que no sé si te escucho de acá. Tápate. A ver. Hola, bomboncito. Sí. ¡Perfecto! Re bien. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, que... No, estoy nervioso porque se nota mucho, me parece. No. Sí. Pero vos, no. Vos, pero fíjate, no mirate ahora. Un poco. No me asusto, fíjate un poco. ¿Dónde se me nota? Te lo digo por tu bien. Acá. Yo ahí. No me lo veo bueno, para nada. Yo bueno, sí. Si hago así. Bueno, sí. Yo sí. Te... Pero ponele que hago así. Ok, como vos quieras. A mí me parece que se nota demasiado. Ay, no te asustes, Diego, no. No estoy asustado. Bueno, espera, quédate tranquilo. Justo ahora no. Ahora no. Ahora hay que ser valientes. Está bien. Hola, ¿qué haces? ¿Podés venir al camarín? ¿No? Bueno, dale, voy para allá. ¿Quién es?
Daniela, no te pongas celoso. Ah, bueno. No, porque le voy a preguntar, seguro que a ella se le ocurre algo para que no se note. ¿Podés dejar de caminar? No, la verdad no, estoy nervioso, estoy nervioso. Vení, vení. ¿Qué? No va a pasar nada. ¿Y sabés qué es lo importante? ¿Qué? Que Martín pierda. Y va a perder. Mi profesión me exige estar todo el tiempo despierta. Por eso a veces tomo más café del que debería. Blanca irremovible. Pronto el problema comenzó a ser más y más y más grave. Ya no era solamente el café. A todos nos ha pasado. ¿A quién no le ha pasado? No hagas el ridículo frente a tus amigos. Fui a visitar a mi odontólogo y él me recomendó que hiciera el tratamiento con la pasta Shining White. Shining White. En solo 17 semanas, mi expresión cambió por completo. ¡Increíble! Ahora puedo sonreír libremente, sin vergüenza, ni tener que esconder mis dientes. Con Shining White vas a tener una sonrisa de piano en muy poco tiempo. ¡Llame ahora! Hacelo bien, 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 lo más bombé que vos puedas, o sea, así. ¿Entendiste? Sí. Ya está, pero está bien. Dale un poco más. Está, Fabiola, está perfecto, así. Ahí está. A ver. Anda, gracias. Corazón, gracias, ¿eh? No, no, es que yo te tendría que haber hecho la oreja en látex y te la ponías arriba y te tapaba todo. Pero así es mucho mejor, oíme. Sí, pero te hace cabezona. No, pero ¿qué me importa? Es que tienes un casco de moto en la cabeza. No, no hay verosímil, no te lo van a creer. Esto es mucho más creíble que vos me pegues una goma acá y parezca un alienígena. Así parece que me hubiera hecho un cambio de look. Pero a mí me gustan más las puntitas para afuera. No importa, no entra en discusión, no me importa. Si me hacen una mala crítica en una revista de moda, me la aguanto, pero no quiero que este infeliz me gane. Ahí está. A ver, probemos movimientos. No, no, no se ve, pero bueno. ¿Hace falta algo, Martín? No, 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 ya está. ¿Vamos a ganar? A ganar. Vamos a ganar. A ganar. Pido, por favor. Ra, ra. Che, estos chicos están vacunados, ¿no? Porque hay algo como no, que... No, bueno, sí, Charlie, no, Charlie. Calculo que sí. Escúchame, Nacho, ¿qué hacemos con el pelo de Sol? Bueno, es tu mujer, si vos lo sabés. Pero no, cómo cambian las mujeres. De Julie Andrews pasó a ser Rita Pavone. Sol, ¿y ese peinado que...? ¿Qué tiene? No, vení. Nada. Sí, claro. Sí, no, estás divina, estás hecha una reina. Anda. Sí. Y tráeme un chico. Sí, sí, ya. Pará, vení. ¿Qué? Un chico bien chico, el más chiquito. ¿Lili? Sí, sí. ¿Dónde ubicamos a los chicos? Ay, sí, los chicos. A ver, Martita, por acá. ¡Hola! ¡Qué lindo! Hola, niños hermosos. Ahí está mi rubiecita para Martín. No, 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 la rubiecita para Martín. Para mí. La rubiecita para Martín. Muy bien, Martín. Tienes razón. A ver, mi amor, vení. Vamos al altar, al altar. A ver, una por aquí. ¡Ay, ese quiero yo! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, ¿cuál te gusta más? ¿Este o este? ¿No había uno más chico? No, no había, se lo llevaron. Déjame. Sí. Acá. Bien, por acá, sonriendo, ¿eh? Vamos, ay, siéntate cachado. Vamos, vamos, vamos. Chicos, acá, chicos. Hola, todos, chicos. Acá. Todos sonriendo, ¿eh? ¡Ay! Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la emisión de Mega News Infantil, la clásica maratón que año tras año nos llena de alegría, ¿no? Y hoy, más que informar, nos interesa ayudar. ¿No es así, mi amor? Sí. ¿Qué te parece si ya vamos a la competencia? Ay, por favor, me muero de ganas. Y recuerden que donación, por más pequeña que sea, ayuda. Y no se olviden que Mega News Infantil, gane quien gane. ¡Gana los chicos! Vamos a presentar a Ana Velotti. ¡Marta! ¡Marta Velotti! ¡Marta Velotti! Disculpame, me confundí. ¡Marta! Marta es la presidenta de la fundación. Y al escribano Gómez. El escribano Gómez.
Muchas gracias. Marta nos va a leer las preguntas. ¿Están listos para jugar? No podemos esperar. Bueno, pues entonces a jugar a sus puestos. Y que gane el mejor. ¡Pum! Muy bien, Sol. Por 100 puntos para las mujeres. ¿Qué se considera offside en fútbol? Offside es cuando el delantero... Offside está más cerca del arco que el penúltimo jugador del equipo contrario. Offside es cuando el delantero está más cerca del arco que el penúltimo jugador contrario. ¡Correcta! ¡Ya ganamos! ¡Bien! Es el turno de Martín. Por 100 puntos para los hombres. ¿A qué se llama sofreír un alimento? ¿Hacerse una milanesa a las 7 de la tarde, puede ser? 7 y media. No, parecido. Sofreír es freír a temperatura baja por un largo tiempo y con una escasa cantidad de aceite. Sí, es verdad. Sí, porque te cae mal. Bueno, pero... ¡Ganamos! ¡Bien! Sol, por unos nuevos 100 puntos, ¿quién fue el ganador del último tour de France? El ganador del último... Alberto Contador. Español. Ah, ya sé. Alberto Contador, el español. ¡Correcta! Corte y enseguida volvemos. Y no dejen de llamar, que cada pequeño aporte es muy importante. Gracias. ¡Bravo! Siempre me preguntan, ¿cuál es el secreto que está detrás de tu peinado? Luce natural. Después de mucho tiempo, decidí hoy revelarles mi secreto. Total Greaser es la solución para un pelo ordenado, firme y sin interferencias. Total Greaser. ¿Estás listo para la prueba? Experimento realizado por profesionales no idóneos. No intenten esto en sus casas. Observen ese hopo. Permanece fijo, inmutable, resiste. Prueba superada. Total protección. ¡Asombroso! El secreto mejor guardado de la farándula ya está aquí. ¿Te lo vas a perder? Total Greaser y no se te mueve un pelo. Me están llamando todos a mí. Todos te están llamando a vos. Qué bueno. Ideal, ¿no? Qué bueno. Y me andá y averiguame cómo vamos de rating. Ok, ahora te averiguo. Dale. Bienvenidos. Vamos a la pregunta. ¡Aire! Sol. Una más por unos nuevos 100 puntos. ¿Quién es el campeón actual de la Liga de Campeones Europea? Facilísimo. Manchester. El campeón. Sol, ¿me oís ahí? Sol. El campeón actual. Sol. ¿Qué pasa? Sol, ¿me escuchas? Solcito. Manchester United. El campeón actual es un vino que escucho. ¿Qué problema tiene la señora? No sé. Sol, ¿estás haciendo trampa? Dame el audífono.
años. Años de carrera en la asociación para que nos venga a pasar esto. Yo no lo puedo creer. ¿Me puedes explicar qué significa esto? Estaba por preguntar exactamente lo mismo. ¿Qué me quiere decir? ¿Que vos no sos la responsable? Por supuesto que no. Júramelo. Franco, por favor. ¿Vos sabés dónde queda nuestra credibilidad? En el tacho de la basura. Ahí queda. ¿Cómo los convenzo, me querés decir, para que no se vayan con la competencia? ¿Vos conocés la competencia que hay para las donaciones? ¿Por qué voy a generar un papelón así al aire? Armarte un público fiel que crea en lo que vos haces es lo más difícil de todo. Control, sácame eso del aire ya. Hasta que viniste vos y tus ganas de ganar sin pensar en las consecuencias para arruinarnos todo. ¡Yo no lo puedo creer! No, no, espera, yo... ¿Qué? ¿Vos qué? Más vale que tengas una buena excusa para darme. Sí, sí, no... No es una excusa. Yo puedo explicarle perfectamente, Marta. Por favor, Martín. La culpa no es de Sol. O sea, no toda la culpa la tiene Sol. ¿Qué pasa acá? ¿Hay un complot? Bueno, en este caso, sí. Cuando la causa es noble... hay un complot, bueno. Sí, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Es todo beneficencia. Perdón. No veo como un complot puede ser algo bueno. Ahora lo voy a escuchar a usted también. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos fue estudiar las respuestas. Bueno, yo no tanto, pero estudiar las respuestas del programa. Y también estudiamos las estadísticas. Ajá. ¿Y con eso qué? De manera que nos dimos cuenta que las mujeres son las que más llaman a este tipo de concursos benéficos. Uh-huh. Por lo tanto, lo que más justo nos pareció es que las mujeres ganen. Como son las que más llaman, que las mujeres ganen. Claro. Sí. ¡Ay, qué horror! ¡Qué papelona! ¿No te das cuenta? No puede ser. Exigimos explicación. Ah, sí, una explicación. Sí, claro. No, está todo bajo control, ¿eh? No hay de qué preocuparse. Lo que hicimos fue torcer un poquito la realidad. De manera que los dividendos sean favorables para obtener, bueno, para todos. Sigo sin entender. No. Por eso guardamos el secreto. Es un plan que, como vuestra institución es de una amplia honestidad, nosotros quisimos guardar el secreto y yo sabía que si nosotros le planteábamos este plan, entre comillas, no iba a aceptar debido a esa honestidad que usted posee. La verdad es que no sé qué decirles, ¿eh? No sé, nunca lo había pensado así. ¿Me entiende? Sí, entiendo. Porque ganar por ganar. Sí. Ganar por ganar, escríbanos, por favor, aváleme. Sí. Ganar por ganar no nos interesa a ninguno de los dos equipos. No, sí. Claro, por eso digo eso. Les quiero decir que no fue lo más inteligente que podían llegar a ser. Pero también es cierto que fue por una causa noble. Por eso, por una causa noble no vamos a hacer tanto problema, ¿no? Sí, sí. ¿En qué situación estamos ahora? Señor, digamos que casi salvados. Salvados. ¿Sí? Acá me están diciendo por la cucaracha que... Claro, perfecto. Que Martín le está explicando a Marta que fue todo un gran malentendido, por lo cual deberíamos ver ahora qué pasa con el público. Igual hay algo que yo no me cierra a mí. ¿Qué excusa poner al aire? No podemos decir esto, obviamente, ¿no? Porque... No, jamás. No, por más buena que sea la intención, no es transparente, vuelvo a repetir. Y... Entonces... No sé, ¿qué podemos decir? ¡Ay, esperá! Vení. No sé, vení. Pará, ¿qué podemos decir? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a decir? No, pero es que no puedo porque voy a quedar yo como una mentirosa delante de todo el mundo y no puedo volver nunca más al noticiero. Vení, no te vayas. Confía en mí, déjalo en mis manos. ¿A dónde? Déjalo en mis manos. Déjalo en mis manos. Atención, que volvemos al aire. ¡Aire!